Una educación solvente y de calidad. Conectados al mundo de verdad. Con matrículas de bajo coste. Centro de Formación Profesional María Auxiliadora. Matricúlate y despierta tu futuro. ¿Sabes algo de nuestro escudo? El escudo de León está compuesto por un campo de plata en el que figura un león rampante de púrpura, linguado, puñado y coronado de oro. Aparece timbrado con una corona abierta de oro, la forma de la antigua corona real, usada hasta el siglo XVI. En el escudo de la ciudad de León aparece representada una corona marquesal y el león no figura coronado. Al producirse la unión en el año 1230 de las coronas de León y Castilla con Fernando III el Santo, se dispuso en el escudo del rey los elementos heráldicos castellanos. Un castillo almenado de oro sobre un campo de gules y leones que forman un escudo cuartelado. El uso de la corona sobre la cabeza del león no apareció documentada hasta el reinado de Sancho IV de Castilla y León en el siglo XIII. Actualmente el escudo de León es el símbolo de la provincia y acompañado por adornos exteriores de la ciudad de León. ¿En qué se diferencia un trovador de un juglar? El trovador actúa en las cortes y el juglar en los caminos. ¿Para qué compañías medievales has trabajado o sigues colaborando? He trabajado con la más antigua de España, que es Alquimia. He trabajado con Estampida Medieval. Con prácticamente todas las que hay en España. ¿Qué supone tener el título de Magister Juglaris de Sahagún? Pues es un gran honor porque la única escuela de juglares documentada en Europa se encuentra en nuestra querida villa de Sahagún. Y que te otorguen ese título, pues es un placer y un orgullo como juglar. ¿Hasta dónde llegaste en el programa Tú sí que vales de Telecinco en el 2009? Quedé cuarto puesto en la gran superfinal entre más de 200 artistas nacionales e internacionales. ¿Cómo reacciona un australiano al verte? Pues muy al estilo sajón, con frialdad, pero sin embargo los aborígenes mostraron un gran interés y todos corrían y se acercaban a preguntarme qué hacía vestido de cortina. ¿Te queda alguna feria en España por actuar? Pues sí, ancha es Castilla, como dice el refrán, y me quedan algunas. Una muy bonita, por ejemplo, Teruel. ¿Músico, cuentacuentos o fusionas ambas cosas? Fusionas ambas cosas porque el juglar unía al verso, a la palabra, al ritmo, la música. Y en aquella época pues era como una unidad indisoluble, no se concebía tan separada como ahora. Música y cuentos van unidos en la boca del juglar. ¿Cómo gritó Tierra a la vista Rodrigo de Triana? ¡Tierra a la vista! ¿Qué tienen que ver los juglares cazurros con Crispin? Es mi grupo de animación, teatral y musical y de ambientación medieval. En Hispanoamérica, ¿qué ha supuesto representar a España en Abrapalabra? Abrapalabra es el festival de narración oral más importante de Hispanoamérica y ha sido la verdad que un verdadero placer poder representar a mi país. Entre manos ya tienes otra obra en marcha. Yo lo vendo por travieso. Sí, es una gira sobre literatura y sobre música que voy a llevar a Colombia, Cali, Medellín, Bogotá y otras ciudades importantes. ¿En qué consistirá tu gira por Colombia? Consistirá en un viaje literario, en una serie de momentos históricos que acercarán las dos orillas del Atlántico, nuestra historia medieval española y su cultura ya como naciones independientes o colonias emancipadas. Nos encanta verte en acción con tus dichos y trabalenguas. ¿Te apetece hacernos algo? Era un gato joven y una gata experta. Se fueron a maullar a una huerta. Subieronse a un ciruelo que de tanto maullar vinos al suelo. Moraleja, para maullar con la mujer que amas, no hace falta que te andes por las ramas. Gracias por hacernos reír y recordarnos de dónde venimos. Gracias a vosotros. Señoras y señores, estamos aquí en Sara y Colchones. Qué maravilla poder regalar algo con los tiempos que corren. Este colchón que tengo aquí detrás va a ser para una de las personas que ha venido hasta aquí, hasta Sara y Hogar, y ha participado rellenando esta papeleta. Era fácil el concurso, ¿eh? Muy fácil, muy fácil. De hecho, el número de clientes y amigos que han venido a rellenar la papeleta pues es alrededor de 2.000 personas. Es decir, que oye... Desde el lunes 2 de abril hasta ahora, 2.000 personas. 2.000 personas, sí, aproximadamente. Y oye, vamos a ver quién es el afortunado. Vamos a verlo. Venga, como que fuera esto el sorteo de la 11. Lanza hacia arriba, Dani. Con potencia. Vaya colchón, ¿eh? Alejandra Moreno
Arenillas. Alejandra Moreno Arenillas. Encontrará en su casa. Toma nota del teléfono. Sí. 660. Alejandra Moreno. Perdón, ¿es usted Alejandra Moreno? Le llamo de Saray Hogar, le ha tocado el colchón que sorteábamos. Sí. Sí. Alejandra, buenas tardes. Soy Óscar Chamorro del programa Cazurrines TV, que le estamos grabando la llamada, pues acabamos de sacar la papeleta al azar y ha sido usted la afortunada. Sí, bueno, pues desde ahí le llamamos. Aquí está Tino también, que quiere saludarla. Hola, Alejandra, ¿qué tal? Pues sí, sí, es cierto, ¿eh? Te ha tocado el colchón, ¿eh? Y por fin apareció la propietaria de esta papeleta, Alejandra Moreno. Enhorabuena. Gracias. Has aparecido rápido, no estabas muy lejos de Saray Hogar. No, muy cerquita de aquí, en José Aguado. Bueno, ¿tenías falta de colchón? Bueno, un poquillo no viene mal, no. Además es muy buen colchón. ¿Clienta de Saray Hogar? Sí. Sí, sí, y muy contenta. ¿Nos sentamos y lo probamos todos? Sí. Venga, Sara y Tino, nos sentamos. Seguro. Bueno, haréis más sorteos, ¿no? Sí, que yo quiero. Sí, a partir de ahora comenzaremos a hacer más sorteos y a ver, el número de afortunados. Hasta el próximo sorteo desde Sara y Hogar. Enhorabuena, Alejandra Moreno. Y estamos que tiramos la casa por la ventana entre nuestros 1.300 seguidores de nuestro Facebook y las personas que le han dado al me gusta. En estas últimas semanas hemos sorteado este estupendo puff súper cómodo, un puff de descanso valorado en 100 euros. Han participado 75 personas. Así que piensa un número del 1 al 75 y dímelo. 37. Número 37. Echamos mano de la lista y vemos que ha ido para... Carlos de Luis. J. Carlos de Luis. Bueno, pues para este seguidor, amigo de nuestra página de Facebook, va este estupendo puff de descanso. Así que nos pondremos en contacto con él a través de la red y decirle cómo puede venir aquí a por ello. ¿Se está cómodo? Sí, mucho. Viste tu hogar en Saray Hogar. Hola, buenas. Esta semana os traemos unos vídeos muy jugosos. Y es que todavía sigue coleando el Miami Winter Conference, Armin Van Buuren Ultra Music Festival. Cómo no, tenemos que hablar del DJ que más está funcionando últimamente. Avicii está rompiendo ahora mismo en todos los festivales. Y cómo no, el tema de moda Levels le ha subido a la fama a nivel mundial. Este es un pequeño vídeo de la cantidad de masas que mueve este DJ y productor sueco. Menuda media hora, ¿verdad? Esta semana viviremos con los pies pegados a la tierra porque la gravedad nos impedirá caer al espacio. Pasarán cosas y os las contaremos aquí en Cazurrines TV el próximo viernes. Evolucionan y arriesgan. ¡Aperos de ganado! ¡Aperos de ganado! ¡Aperos de ganado! Me pone.